Muy bien, muchachos, eh, bienvenidos a la semana 7 de Medio Ambiente y Ecología. La semana pasada vimos cómo funciona el control vertical de pisos ecológicos de John Murra y ahora vamos a ilustrarlo mediante un mapa. Entonces, para eso es muy importante que todos tengan acceso a Google Earth y que eh, sepan manejar los botones que aparecen en el menú de arriba, más o menos a la izquierda, que les permiten dibujar líneas, puntos y polígonos. Entonces tienen que buscar en el Google Earth estas islas, entre comillas, mejor dicho, eh, áreas productivas dentro de, la, dentro de los Andes. Eh, ustedes los pueden marcar a través de puntos, de polígonos, pueden unirlos con líneas, de tal forma que creen un mapa que permite explicar un, eh, un sistema de control vertical de pisos ecológicos real. Real, pero que ustedes lo van a ilustrar en un mapa en Google Earth. Entonces, probablemente les resulte un poco mmm, difícil, ya que es un ejercicio bastante nuevo para muchos de ustedes. Pero ojo que es difícil entenderlo, porque una vez que ya sepan cómo manejar las líneas, los puntos y los polígonos en Google Earth, estoy seguro que les va a resultar muy fácil y lo van a poder completar en pocos minutos. Así que estoy seguro que si le toman atención y si le ponen ganas al ejercicio, les va a salir bastante bien.